Ellos también, primavera, otoño, invierno, verano, tienen sus historias. Vamos a, ¿le parece presentarlo? Bueno, vamos, saludamos a nuestros amigos farmacéuticos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, buenas tardes, Sergio. Marcelo y Carlos y Pedro, exactamente. Muy buenas tardes. Aquí con nosotros para este segmento, este micro, que entre otras cosas que hemos hablado la última vez que estuvieron, decíamos, ¿no? También, que es parte de la vida del farmacéutico, sí, en tener. Precisamente la farmacia de turno con todo lo que eso conlleva. Y en la actualidad, económicamente también. Influye y mucho con todo lo que tiene que ver, no solo todo el día, lo que conlleva los gastos, sí, obviamente, claro, sino la noche y también lo personal. Lo que yo te comentaba la última vez que estuvimos acá, fue que a su vez las 8 horas que estamos habitualmente abiertas a la farmacia, le tenemos que sumar otras 8 horas más que estamos de turno, o sea, en realidad son 24 horas que la farmacia está abierta, desde 8 de la mañana a 8 del otro día, y realmente los gastos a la noche con las luces prendidas, cuando hace calor con el aire acondicionado prendido, y bueno, realmente esperemos que se someta a estudio a esto y se va a tratar de llegar a hablar con concejales para ver si se puede de alguna manera que el Estado también intervenga y que nos dé una mano, ¿no? No, igual son muchas horas, porque si bien arrancamos a las 8 de la mañana y terminaríamos a las 8 de la mañana del otro día, pero tenemos que abrir ese mediodía, claro, para seguir. Sigue hasta que cierran. Exactamente. O sea, imagínate, estamos bastante cansados, estamos encerrados en un lugar. La gente por ahí viene a las 4 de la mañana como si fueran las 10 de la mañana. Así que te hablan. Les aconsejamos que no vayan a las 6 de la mañana. No. O por ahí también te vienen a pedirte cosas irrisorias. Toallitas femeninas, lo mínimo. O sea, después, bueno, chupetes. Nada que signifique urgencia. Exactamente. Lo que voy a aclarar es lo que vos estás diciendo, Sergio. El turno está diseñado. Y es una ley que es únicamente para medicamentos y urgencias, ¿sí? Claro. Entonces muchas veces van y te compran una tintura de uña, una tintura, perdón, de cabello, pinturas de uña. Sí. Pero en serio te caen de madrugada diciéndote quiero un caoba. Sí. Préstame la carta de colores, te dicen. Entonces vos cuando... A través de, claro, porque tampoco pueden abrirle, digamos. No, obviamente, por el cuadradito. Capaz de pasar a la tarde, hasta de tu nada, después, ¿qué? Cuando venga de la peña, dice, paso por ahí. Nos juntamos con nuestra amiga y dice, ya que está abierto, volvemos después y nos hacemos los colores que queremos. Claro. Así que... No, pero le pasó a una colega que fueron a buscar una tintura, después a la hora fue para ver cómo le quedó. Ay, no, la mera. Sí, yo... ¿Qué coafer? Pero claro. No. Realmente. Impresionante. ¿Qué es lo que, digamos, en esa situación, qué es lo que se hace, digamos, en el comercio? ¿Se acomoda, se limpia, se duerme? ¿Se puede dormir? Sí, se puede dormir. Sí, se de puede hecho, dormir. Dormimos si no. Claro, no, imposible. En mi zona, que es una zona poblacional muy grande, el movimiento continúa hasta las 2 o 3 de la mañana, ya después por problemas de seguridad que todo el mundo conoce, más en zona norte, que es una zona... si bien hay problemas de inseguridad en toda la zona, en zona norte es un poquito más fuerte, más grave ese problema. Hasta las 2 es continuo el movimiento. Luego ya para un poquito y ahí recién puedo cenar. Ahí recién me puedo tomar una sopa... Puedo comerme un pedazo de pizza, a esa hora recién puedo hacer algo. Es un clásico que pedimos la comida, nos llega la comida, no viene nadie. Claro. Y llega la comida, calentita. Ley de Murphy, ley de Murphy. Y toca el timbre y no paras de atender. Es como, claro, sí, es como la dibujita animada. Si tenés que entrar a salir a mirar porque alguien va a venir. Claro. Si alguien está mirando la semana marcado, qué sé yo. Domingo a la noche, que después de un fin de semana agitado, por ahí la gente sale a buscar algún tipo de medicamentos o algún día de la semana específico que digan este día se mueve más que otros o es... Depende de la situación. No, depende de la situación. Cuando hay mucha patología, sí, tenés gente incluso con mucha receta todo el tiempo, que también parece que te complica deletrear la receta, porque el médico son... Están más dormidos en la guardia que nosotros, así que... Sí, claro. Y pueden poner cualquier cosa, pero más o menos la gente nos va orientando a ver qué medicación necesita. Sí, realmente es bastante cansador. Van conociendo, digo, por ahí la letra de los médicos, porque ya seguro ya pone. Sí, el nombre de la droga, claro. El médico de verdad te pone, no se entiende, por eso está el dicho de escribir como un médico. Como ¿no? Es, exactamente, claro. No, ya después de 15 años de profesión, ya uno va entendiendo todo. Fue el doctor Faría, te dice, mirá. Pero mirá vos lo que escribió. Y lo llamás Faría. Claro, escribí bien. Escribí bien, querido. Y bueno, hay muchas anécdotas, hay muchos casos. Realmente yo me traje una que me pareció... Me traje una o dos que me parecieron muy muy locas. Una señora que le habían recetado por segunda vez unos comprimidos
vaginales. Hay óvulos y hay comprimidos vaginales, que son un tratamiento generalmente antimicótico para los honguitos, pero sí, vaginales. Se llaman comprimidos. Bueno, la señora se lo había comido. No. Entonces me pidió que si no había unos, con gusto, porque los otros le habían parecido muy pastosos. Bueno, así que ahí hubo muchos errores, ¿no es cierto? El principal error. Sí. Con gusto, pero tiene locura. Hay un error que se llama error de la medicación o error en la instrucción del médico hacia el paciente, ¿no es cierto? O el paciente que no se ha animado a preguntarle bien. Claro. ¿Cómo es? Básicamente. Sí, incluso por nosotros, porque creemos que la persona conoce el medicamento que va a tomar y no nos damos cuenta de avisarle justamente. Son comprimidos vaginales. Claro, justamente. Hay en algún tiempo el guión o el guionaje de humor argentino tenía un sketch que era muy recurrente, que era la vergüenza de ir a pedir preservativos a la farmacia. Hoy, con la concientización que existe, la apertura de los medios de comunicación, con, qué sé yo, digamos, la enseñanza incluso desde muy temprano en la escuela primaria. ¿Existe esa situación todavía? Existe esa situación en las personas grandes, en los adultos mayores, en los hombres mayores. Existe esa vergüenza de ir a pedir preservativos cuando sobre todo saben que hay farmacias donde hay mujeres. ¿Sí? Y a mí ya me conocen cuando estoy de turno, que está todo prendido, que yo paran exclusivamente me llevan dos o tres cajitas ya para tener. Convengamos que no es una situación que debería provocar vergüenza hoy. No, hoy, pero sigue habiendo esos prejuicios. Incluso se vende, para mí entender, poco preservativo, por la época que estamos viviendo. Sí. Lo que pasa es que también los kioscos los venden. Sí, puede ser por ahí también. Hay otros medios. Hay otros accesos, son medios por los cuales se puede acceder. Exactamente. Sí. Pero bueno, tenés de todo. También tuve un caso de una señora un poquito, no era muy grande, pero ya era abuela, me manifestó, y quería un test de embarazo, porque esa noche, la noche anterior, esto pasó un domingo, la noche anterior había tenido relaciones, no se había protegido. O sea, ya el otro día quería saber si estaba o no estaba embarazada. Habría que explicarle. Ya es el farmacéutico en esa situación, se le explica, obviamente. Obviamente que en esa situación se explica y se tiene un poco de paciencia, porque si ya te plantean eso es porque realmente no entendieron. No entienden nada. Usted, que caso insólito, vaya a Farmacia Márquez. Claro, en toda la farmacia le contás, con colegas que hablás, le pasó algo increíble. Bueno, usted tiene farmacia así en Facundo Subiría. En Facundo Subiría 5323, sí. Encontrar enfrente el tijera Beodo a Sergio Sacabria, donde atendido por su propio Beodo, que bueno, el rey del Alical, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo toma ese muchacho? Y Alical sabe comprar. Exactamente, se hace puré y está con el Alical. Hablamos de Marcelo Martínez, nos vamos exactamente allí al 53. No vamos a dar su segundo nombre por exactamente, la tijera Beodo, Facundo al 53, enfrente de la farmacia, perfecto. Que no tiene nada que ver, ¿no? No. Por cuestiones de seguridad. No, pero por cuestiones también de corte de cabello. Sí, no tampoco. No tiene muchas chances. Tengo un mensaje que tiene que ver justamente con lo que estamos. Saludos a Arcelo Márquez, el farmacéutico que está en vivo. De parte de los muchachos de la peña de la abuela Emilia, nos dice el 809. Supongo que es un código que está entendido. Supongo que es un código que está entendido. Ahí está, está claro. Un gran saludo y le prometo ayudar a Alical. Muy bien. Que siempre pide también, ¿no? Así que bueno. ¿Cuándo le toca? Turno, yo estoy. Perdón. Yo estoy el viernes. Este viernes arranco a las 8, termino el sábado al mediodía. Así que... Un hermoso viernes a la noche. Sí, exactamente. Cuando quieran, no hay problema. Y yo estoy el domingo. ¿Qué hace? El domingo hasta el... Sí, tenés de todo. Bueno, los viernes y... Bueno, ahora volvió el fútbol. ¿Sos futbolero? Sí. Algo veo y aparte... Claro. La gente te pregunta algo para hablar. ¿Cómo va el partido? Claro. Te vas ahí a las paredes en 1500 y dices, ¿cómo va el partido? Él va a Facundo. El partido y allá a Márquez va. ¿Y Márquez cuándo le toca? El domingo. El domingo a las 8 de la mañana, o sea que el sábado tranquilo. Banca las quejas, sí, exactamente. Márquez va a bancar las quejas, la carrera. Sí. Va a hacer el balance allá. Farmacia Márquez va a hacer el balance. El domingo un turno muy atípico. La gente va toda descompuesta. Y claro. Todo Sertal, todo Buscapina, perdón por nombrar las marcas comerciales, bien, ¿no? Pero todo lo que ahora sea. Ahora con la carrera muchos tapones de oído. Tapones de oído, por la verdad.